Good afternoon, ladies and gentlemen. Please rise for the academic procession. Por favor, póngase de pie para la procesión académica. La procesión académica es dirigida por los grandes oficiales de la Escuela de Medicina de Miller, seguidos por los oficiales del estudiantado y del profesorado. Los oficiales de los estudiantes portan el estandarte. By class year are the University of Miami alumni marshals who represent each decade of graduating classes as early as the 1940s to the present day. Desde el año 1940 hasta el presente.
los delegados de otras facultades, universidades e institutos por año de fundamento, de la Facultad de Cambridge, la más antigua, fundado en el año 1240. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. One. Y ahora entra la Sociedad de Honor Iron Arrow, Flecha de Hierro, la primera sociedad de honor fundada en la Universidad de Miami, que es la sociedad de más honor para los estudiantes y profesores. Los miembros son seleccionados por su excelencia en erudición, carácter, liderazgo y participación en su alma mater. Hoy presenta a la cacique Anna Bornman y la chamana Candice Johnson. Sí, miembros del Senado de Profesorado, siguiendo por los maestros presidenciales del profesorado
y el profesorado en general. Everyone, please remain standing for the President's procession. The members of the President's procession include the university deans, university officers, trustees, and distinguished guests. De administración, del consejo administrativo y e invitados distinguidos. Thank you.
Bearing the academic mace is Dr. Tomas Salerno. He is followed by the chair of the Board of Trustees. Salerno, presidente del Consejo de Administrativos. Julio Frenk. Y finalmente el nuevo presidente, el rector de la Universidad de Miami, el señor Julio Frenk. Good afternoon. Buenas tardes. La ceremonia de investidura del doctor Julio Frenk como sexto rector de la Universidad de Miami se da por comenzada. Vamos a darle la bienvenida ahora a Ana Collada, quien va a cantar el himno nacional. Les pido que por favor permanezcan de pie durante el himno de los Estados Unidos y después también para la ceremonia siguiente. Gracias.
será. Please join me for a moment of prayer. Por favor, únanse a mí para un momento de oración. Dios en los cielos, te agradecemos tanto por este día que nos has dado, por la ceremonia y la oportunidad de estar juntos con la familia y amigos de la universidad. Te pedimos guía y dirección en este momento de celebración y en los días por venir. Te agradecemos por el rector Frenk, por el hecho de que él pueda haberse unido a nosotros junto con su familia y que, para que lo guíes, lo protejas y los acompañes a él y a su familia durante este tiempo de transición. Te agradecemos también por todo lo que la familia de la universidad ha significado para nosotros y te pedimos que nos guíes en los días futuros. Esté con nosotros, está con nosotros hoy aquí, te lo pedimos, Señor, amén. Todos, por favor, tomen asiento. Es un placer presentarles aquí al presidente del Consejo de Administración que está con nosotros aquí, Stuart A. Miller. Fellow members of the Board of Trustees, queridos colegas del Consejo de Administración, decanos de la universidad, distinguido profesorado, administradores, también nuestros queridos estudiantes, personal, exalumnos, delegados visitantes de nuestras universidades e institutos superiores, hermanos de todo el país. Members of learned societies, miembros de sociedades académicas, diplomatic representatives and friends, diplomáticos and the entire y amigos University of y Miami toda la community. Comunidad de la Universidad de Miami. Welcome. Bienvenidos. As I sit here from this Así earth, como estoy aquí, desde este punto, es verdaderamente maravilloso ser un huracán de Miami. Como ya habrán visto, la investidura de un rector es una oportunidad para honrar rituales centenarios de la academia y también la posibilidad de celebrar las tradiciones que tanto nos inspiran en nuestra propia y gran Universidad de Miami. Este es un momento para reflexionar sobre el pasado, mirar hacia el futuro y al próximo capítulo de esta institución, nuestra querida U. Estamos especialmente encantados de vernos unidos y acompañados por representantes de las familias de los antiguos rectores de la Universidad de Miami, el rector Bauman Foster Ashe y Edward T. Foote, y también reconocer aquí la presencia de nuestra amada ex rectora Donna Eshalala. Nos sentimos complacidos también de tener con nosotros al vicegobernador de Florida, Carlos López Cantera, al congresista Carlos Curbelo y varios miembros de la Asamblea Legislativa Estatal, así como varios funcionarios locales. Estamos ciertamente agradecidos por el liderazgo y el apoyo de los patrocinadores de los eventos de la investidura de esta semana. Les agradecemos sus extraordinarios esfuerzos y dedicación para garantizar el éxito de este momento auspicioso. Durante 90 años, la Universidad de Miami ha hecho contribuciones fundamentales para mejorar la vida de los de la gente a través de la enseñanza, la investigación y el servicio. Desde su fundación, la Universidad de Miami ha sido conformada y dirigida por líderes excepcionales, individuos dedicados y brillantes que han incorporado la búsqueda del conocimiento, el generoso espíritu de la comunidad y el impulso por alcanzar la distinción con un compromiso
indisoluble para dejar este mundo mejor de lo que lo hemos encontrado. Solo 5 líderes han servido como rectores en las últimas 9 décadas. Y hoy, oficialmente, marcamos la investidura de nuestro 6º presidente, Julio Frenk. Hoy, todos nosotros somos participantes importantes en la historia de la Universidad de Miami. Su energía y su emoción en este momento tan monumental, combinado con un programa extraordinario de oradores y la actuación de los músicos de la Escuela de Música de Frost y exalumnos de la Universidad de Miami, vamos a solidificar las memorias y que llevaremos hacia el futuro. Julio Frenk, en nombre del Consejo de Administración y de toda la Universidad de Miami, estamos encantados de investirlo hoy como 6º rector de la Universidad de Miami. El profesorado es el corazón de una gran universidad. Vamos a darle la bienvenida al doctor Tomás Salerno, jefe del Departamento de Cirugía Cardiotoráxica, profesor de cirugía cardiotoráxica, presidente del Senado de la facultad. Y representante del profesorado de la universidad, el doctor Tomás Salerno. Sí, buenas tardes. ¿Y qué tarde? El presidente, el rector Frenk, es de hecho mi placer y honor hablar en nombre de los eruditos y educadores de la comunidad universitaria para darle la bienvenida a usted a la Universidad de Miami. Lo felicitamos por su investidura y con mucho entusiasmo miramos hacia adelante a su tiempo como rector. Que lo haya seleccionado usted la universidad como su 6º rector, afirma nuestro compromiso con el más elevado nivel de excelencia en la enseñanza, investigación, erudición y servicio a nuestra comunidad y al mundo. Nos enorgullecemos de tener un líder tan distinguida, un ex líder tan distinguida erudita entre nosotros que comparte nuestros metas en comunes para la calidad y la innovación en todo lo que emprendemos en la Universidad de Miami. Tenemos la fortuna de darle la bienvenida a un líder que desde el primer día en que llegó en el recinto abrazó la esencia del gobierno compartido, de dedicar tiempo a obtener opiniones de los varios miembros que comparten nuestra empresa. La solemnidad de estos procesos simboliza las responsabilidades considerables que tú, Rector Frenk, vas a llevar en tus hombros para el bienestar de esta gran institución. Pero esto también es una ocasión gozosa en la cual celebramos el darle entrada con tu liderazgo a las nuevas metas, energía y optimismo para lograr el potencial de la universidad. En nombre de mis miembros del profesorado, es verdaderamente un honor y un privilegio el darte la bienvenida a ti y a tu familia. Te ofrecemos nuestra colaboración y ayuda al esforzarnos juntos como colegas para lograr la promesa de un brillante futuro de la Universidad de Miami. Felicidades y muchas gracias. La Universidad de Miami es uno de los principales empleadores en el sur de la Florida, con más de 14,000 empleados. Los empleados trabajan incesantemente para hacer que la Universidad de Miami sea una institución principal de investigaciones. Sirviendo a la universidad durante 40 años, por favor, demos la bienvenida al director del soporte de investigaciones, a Pauline H. Valentine. Sí, buenas tardes.
como una orgullosa miembro durante 40 años del equipo de la Universidad de Miami, a usted, el rector Frank, le traigo saludos cálidos en nombre de los miles de miembros de los dedicados empleados que sirven a esta gran universidad. Hoy es un día importante para todos nosotros al reunirnos para celebrar su investidura como nuestro sexto rector. El personal de la Universidad de Miami está en el frente de batalla de esta gran institución y compartimos con miles de personas diariamente en nuestros recintos, en nuestra comunidad y en todo el globo. Le agradecemos que nos haya escuchado y invitarnos a participar en trazar el curso, el rumbo hacia el nuevo siglo. Es un honor y un privilegio trabajar con tantos empleados tan diligentes y distinguidos que dan un excelente servicio a nuestros estudiantes, pacientes, profesores, padres, exalumnos y comunidades. Nosotros, el personal que trabaja tanto, los administradores, investigadores, coordinadores, nos comprometemos a trabajar con usted y nuestros colegas para cumplir con la misión de la universidad, para transformar las vidas a través de la enseñanza, la investigación y el servicio. Hemos avanzado mucho en nuestros primeros 90 años y con entusiasmo queremos seguir el progreso en nuestro segundo siglo. Rector Frank, queremos ver en su liderazgo inspiracional que podamos tener un brillante futuro. Y al tenerlo usted en el timón, le deseamos a usted y a su familia una bienvenida calurosa como huracanes. Así que en estos momentos vamos a disfrutar este interlude músico de nuestra orquesta de sinfonía Frost, que tiene al candidato a la literatura, a la licenciatura en música, Micklen Lightbank. Thank you.
La misión de la Universidad de Miami es la de educar y estimular a los estudiantes, crear conocimiento y ofrecer servicio a nuestra comunidad y más allá. Estamos comprometidos a la excelencia y orgullosos de la diversidad de nuestra universidad. Nosotros nos empeñamos en desarrollar futuros líderes para nuestra nación y para el mundo. Uno de estos futuros líderes está con nosotros hoy aquí. Vamos a darle la bienvenida al estudiante de cuarto año de pregrado de la Facultad de Artes y Ciencias y presidente del gobierno estudiantil, Brianna Hathaway. Buenas tardes. Como presidente del gobierno estudiantil de pregrado, le doy una sincera bienvenida de huracanes a nuestro sexto rector, Dr. Julio Frenk. Desde los orígenes de la Universidad de Miami, cada rector ha trabajado incansablemente para establecer una real conexión con el estudiantado y ha estado siempre centrado en todos los empeños de los estudiantes. Rector Frenk, usted ha permanecido fiel a estos ideales. Aun cuando usted todavía es nuevo a este recinto universitario, usted ha creado un ambiente que le da la bienvenida a nuevos estudiantes, a nuestra familia de huracanes. Su contacto con los estudiantes, que empezó con la reunión abierta y ha continuado con las muchas reuniones que ha mantenido con organizaciones estudiantiles, ha demostrado su dedicación para oír las voces del estudiantado. Para nosotros esto ha sido una excelente oportunidad, no solo para conocerlo mejor, sino también para entender mejor su visión para nuestra universidad. Nosotros somos una universidad comprometida a preparar a nuestros estudiantes a que se hagan líderes en el mundo. Hoy estamos aquí para oír sus ideas de cómo impulsar a nuestra universidad hacia adelante. Nos comprometemos a apoyarlo, a trabajar con usted para ayudar a que nuestra universidad florezca. Bienvenido a la familia Keynes, Rector Frenk, Dr. Knoll, Hannah y Mariana. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros. La Universidad de Miami y la Asociación de Exalumnos está comprometida a estimular educación a lo largo de toda la vida, ofrecer servicios de calidad y programas, así como asistencia para el desarrollo continuo y la mejora de la Universidad de Miami. Fundada en 1930, el grupo, la sociedad de exalumnos de la universidad tiene más de 170 mil miembros. Vamos a oír a Jackie Nespral, una orgullosa exalumna de nuestra universidad y locutora principal del canal NBC de Miami. Bienvenido, Rector Frenk. En nombre de más de 170 mil exalumnos de la Universidad de Miami, que incluye a más de 50 estados de los Estados Unidos y 148 países del exterior, es un honor tenerlo aquí con nosotros y a su familia hoy para celebrar su investidura como sexto rector de la Universidad de Miami. La Universidad de Miami y sus exalumnos son embajadores apasionados de la universidad. Nosotros asumimos nuestra misión de alma mater y tratamos de llevar adelante las valiosas lecciones aprendidas aquí para mejorar el mundo en que vivimos. Nosotros queremos reconocer la importancia de los exalumnos como aliados de la universidad y hacer que la promesa de los exalumnos le ayude a usted en diseñar el futuro. Los exalumnos ya han establecido una diferencia. Constituyen más del 30% del total de donantes en la última campaña para recaudar fondos. La campaña que se denominó Momentum 2, en la cual
se pudo contar con la mayor participación de exalumnos en todas las campañas realizadas con ese fin en la Universidad de Miami. Al darle la bienvenida a nuestro nuevo rector, vamos a tomar un momento para recordar los últimos 90 años, aquellos líderes, estudiantes e innovadores que nos han permitido diseñar la vía o el camino para el próximo siglo. Vamos a parar un momento y echarle un vistazo a la historia de nuestra universidad. One should not court greatness nor proclaim it lightly. What we have seen here together in 4 years confirms the vision of the founders of this university just 60 years ago. A vision celebrated and nurtured beginning in those first few weeks in 1926 when the worst hurricane ever devastated this part of Florida. A vision extruded through some tight places over the years. I believe that we are projecting the momentum that we clearly have, and that people like to be a part of a winner. And we are a first-class winner. Universities exist to help individual human beings become whatever they can be, the best that they can be in their one God-given life. And universities exist to help people understand. Un tributo fantástico a la rica historia y tradición de esta institución. Ahora vamos a darle la bienvenida a los exalumnos de la Escuela Frost de Música, Joshua Henry y a la soprano Elizabeth Caballero, acompañados por la Coral de Frost y la Orquesta Sinfónica Frost. Para el interludio, haz crecer nuestro jardín. Enough.
Mr. President, it gives me great pleasure to introduce today. Señor presidente, es un gran placer presentarles al último orador del día hoy. Drew Gilpin Faust, historiador eminente, rector de la Universidad de Harvard, su querido amigo y mentor. Rector Miller, rector Frenk, congresista Curbelo, profesorado, alumnos, personal, amigos de la Universidad de Miami. Es un gran privilegio unirme en los saludos al rector Julio Frenk al asumir este papel. Es un gran privilegio, pero no es sorprendente en lo más mínimo, porque desde el momento en que Julio asumió su papel como decano de salud pública en Harvard, estaba claro que él estaba cautivado por el alcance y el potencial de estas instituciones tan curiosas que llamamos universidades. Cuando me dijo que quería irse de esta, parecía algo natural y un paso inevitable, tal vez algo del destino. Yo reconozco que no todos en el mundo, ni siquiera en el mundo académico, puede considerar como algo bueno estar destinado a semejante destino. Bart Giamatti, quien fue presidente de Yale antes de escapar al mundo académico para transformarse en comisario de béisbol, dijo, y yo lo cito, ser rector de una universidad no es una manera para que un adulto se gane la vida. Y uno de mis predecesores, Edward Julio, dijo hace 150 años que si cualquier hombre quiere verse modificado y sentirse humilde, tendrá que transformarse en rector de la Universidad de Harvard. Sin embargo, muchos de nosotros todavía estamos dispuestos a dar la zambullida, y la disposición de Julio va a mejorar cualquier nivel, va a subir el listón. Julio fue excelente en el papel de decano como líder capaz y único. Trajo visión, elocuencia, una sed de excelencia y una pasión por el poder de la educación, una profunda convicción en la promesa de que la investigación académica cambiará el mundo para mejor. Él tenía una visión cosmopolita, una capacidad única para unir al mundo de la acción con el mundo de las ideas, un entusiasmo para abrazar el poder generador de la diversidad para promocionar cambios. Sí, la prueba de que una facultad se hace más fuerte está en manos de un decano, pues el decano Frenk ha sido prueba viviente de ello. Él no solo fue excelente como decano de su facultad, su alcance y su influencia llegó a toda la universidad. Él estableció conexiones creativas con otras partes de Harvard, estimuló el intercambio de la educación profesional y las artes liberales. Él siempre usó su imaginación brillante para ver cómo su propia facultad podía transformarse en una parte importante de una universidad mayor y cómo ayudarle a la universidad como tal en su totalidad. Tenía una voz de conciencia y clareza en nuestro consejo de decanos en la universidad cuando discutíamos asuntos difíciles, cuando alguna tormenta ocasional amenazaba con dejarnos en una situación de ambivalencia o indecisión. Con frecuencia era la voz de Julio que nos dirigía en la dirección correcta. Su visión siempre indicaba un camino prometedor hacia el futuro.
Ocasiones como nuestra reunión de hoy son oportunidades para honrar a un individuo, pero más aún son oportunidades para reflexionar sobre la institución a la que sirven los individuos y por qué estas instituciones son importantes. ¿Qué es lo que ellos aman y qué es lo que aspiran a hacer en ellas? ¿Cómo pueden cumplir con los desafíos de un mundo turbulento y a veces perplejo, lleno de perplexidades? Julio Frenk llega al rectorado de la Universidad de Miami en un momento importante para universidades como las nuestras. A veces están en el cruce de las Américas como esta gran universidad, o si están tranquilamente escondidos en Nueva Inglaterra como mi universidad. Nunca antes en la historia humana la educación ha sido más vital para los prospectos de los individuos, para que cada uno de nosotros desarrolle sus capacidades para poder llevar vidas significativas y de valor. Nunca antes la investigación académica ha guardado más promesas que las de hoy para ayudarle a la gente, al mundo en solucionar sus problemas de salud, para enfrentar una vida de prosperidad y progreso. Sin embargo, las universidades enfrentan grandes desafíos hoy. Dudas sobre cómo enseñamos, dudas sobre nuestra erudición e investigación, dudas sobre nuestro compromiso a la libre expresión, así como dudas de cómo crear ambientes completamente incluyentes para todos los miembros de nuestra comunidad. Y Julio Frenk, la Universidad de Miami le da la bienvenida a un rector que entiende en lo profundo de su alma y de su corazón por qué importan las universidades, qué es lo que necesitan, porque están constantemente expuestos al escrutinio crítico. En un momento en que la gente depende tan profundamente de la ilustración, iluminación y destrezas que la educación superior puede traer, en un tiempo en que las fuerzas de la globalización y la tecnología abren nuevas vías, pero también llevan a nuevas ansiedades, en un momento en que la búsqueda de un respeto mutuo y relaciones armoniosas entre la gente de diferentes procedencias y perspectivas es algo que se nos escapa, pero al mismo tiempo es esencial. En el tiempo en que la habilidad de cruzar fronteras organizacionales, geográficas o intelectuales es más importante que nunca para el progreso de la educación superior, en el momento en que los valores y las dudas de la humanidad, de las humanidades, deben llevar a las soluciones de las ciencias, en un tiempo en que la persecución del conocimiento y del entendimiento debe ser la fuerza más importante para llegar al bien en el mundo, en estos momentos las universidades tienen que jugar un papel especial dentro de sus instituciones. Durante casi un siglo, la Universidad de Miami ha llevado a la vida todas estas ideas. Con Julio Frenk como su guía y con el apoyo y la ayuda de todos ustedes presentes aquí hoy, podemos tener la certeza de que siempre habrá imaginación, creatividad y calma, humanidad y humildad en el ojo del huracán. Julio, en la compañía de colegas y amigos nuevos y viejos, te deseo suaves vientos y claros cielos en el futuro. Muchas gracias. Gracias, rectora Faust, por sus reflexiones tan pensativas. Ahora demos la bienvenida a Stuart Miller para la investidura. Gracias, rectora Faust, por esas palabras inspiradoras.
Saben, esta semana de investidura nos ha dado un marco tremendo para sentar el rumbo hacia nuestro nuevo siglo. El trabajo que queda por delante va a necesitar que haya un liderazgo audaz y visionario de parte de alguien que de verdad comprenda nuestra universidad y abrace nuestra misión que está en el corazón de esta comunidad y del mundo. Yo creo que hemos encontrado ese líder en el doctor Julio Frenk, quien es un renombrado médico, erudito, autor y líder de la salud mundial. Antes de llegar a la Universidad de Miami en agosto del 2015, el rector Frenk sirvió como decano del la profesorado de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard y profesor de Salud Pública T.I.G. Angelopoulos y de Desarrollo Internacional, un nombramiento conjunto de la Escuela de Gobierno de Kennedy de la Universidad de Harvard. Como secretario de Salud de México del año 2000 al 2006, él persiguió una agenda ambiciosa para reformar el sistema de salud de la nación, en última instancia expandiendo el acceso a la salud, a la atención médica a más de 55 millones de personas. En el 2008, él recibió el premio Clinton de Ciudadano Global por cambiar la manera en que los médicos y los que crean la política piensan acerca de la salud en todo el mundo. Es mi privilegio ahora invitar al rector Frenk, acompañado por la secretaria de la Universidad, Aileen Ugalden, para venir al podio y recibir su investidura formal. Señor rector, como presidente del Consejo de Directores de la Universidad de Miami, encomiendo a su cuidado la Constitución y el escudo de la universidad como símbolo de su autoridad y con la certeza del conocimiento que usted nos va a liderar con la sabiduría y la valentía por la cual usted fue escogido. Coloco sobre sus hombros el medallón rectoral con el escudo de la universidad, el símbolo del alto cargo que ahora usted desempeña. Señoras y señores, ahora les presento a ustedes su sexto rector de la Universidad de Miami, el rector Julio Frenk. Señores directores, decanos, exalumnos, profesores, personal, estudiantes, benefactores, familias y amigos, gracias a todos ustedes por formar parte de este día especial en esta institución tan admirable. Me siento inspirado por la humildad, por la oportunidad de seguir construyendo sobre el sobresaliente legado de mis cinco predecesores, y me siento especialmente afortunado que Donna Shalala está aquí hoy con nosotros. Quiero reconocer a los miembros del Comité de Organización de la Investidura, especialmente a los presidentes honorarios Patricia y Philip Frost, así como Jorge Pérez, que lideraron los esfuerzos de recolección de fondos.
Yo también agradezco la presencia de delegados distinguidos de 99 universidades y sociedades académicas que incluyen las instituciones hermanas del gran estado de la Florida. Varios ex o actuales rectores universitarios que están con nosotros hoy han sido valiosos colegas y mentores para mi persona, incluyendo nuestra oradora invitada, Drew Faust. También esta investidura está elevada por la presencia de líderes del gobierno cívico y de negocios del área de Miami-Dade, as estado de la Florida, así como representantes diplomáticos de 28 países. Hay muchas personas aquí que han desempeñado un papel crucial en mi vida. El tiempo no me permite mencionar a todo el mundo por nombre, pero cada uno de ustedes sabe que yo siempre voy a estar agradecido por el apoyo que me dieron. Sí quiero reconocer mi adorable familia representada por mi esposa, que también es una respetada colega, su hermano, tres de mis hijos y dos de mis hermanas. Bienvenidos a todos. Más o menos en el momento cuando me nombraron el sexto rector de esta universidad, rompimos el terreno en un proyecto de construcción. Nuestro recinto ha estado en un estado de constante renovamiento, pero este proyecto fue en especial porque nació del deseo de fortalecer la conexión. Durante décadas, la parte este del lago Osceola, en nuestro recinto era impasable por el lado occidental, y ese puente se hizo para resolver esa limitación. La familia Weiss, cuya hija Hannah está en la clase de graduación del 2006, ayudó a fundar el proyecto en honor a su difunto abuelo. Él fue un exitoso hombre de negocios que creía en darle forma a las circunstancias en vez de sufrir la misma. Hace tres meses, en un caluroso día de octubre, oficialmente abrimos el Freight Bridge. Ese puente lo cruzamos por primera vez, celebrando no solamente su conclusión, sino la conexión que representa el mismo. Cuando pienso a todo lo que he llegado a conocer acerca de esta universidad, me encuentro concentrado en las oportunidades que surgen de crear puentes. Antes de construir un puente, los ingenieros diseñan planos, los agrimensores supervisan terreno. Yo mismo he sido agrimensor de estas ideas durante los últimos seis meses. Poco tiempo antes de venir, yo llamé a una asamblea municipal, por así decirlo, para empezar con un ejercicio de escucha intensivo. La respuesta nos inspiró. Tuvimos un total de 40 reuniones a las que asistieron más de 5,000 profesores, estudiantes, personal, exalumnos y miembros de la comunidad. Establecemos un buzón virtual que recibió más de 1,500 sugerencias, y eso sin contar todos los consejos que no lo pedimos acerca de cómo entrenar al equipo de fútbol. Y a lo largo de este proceso he aprendido que para una universidad joven, para hacer una universidad joven, estamos sumamente orgullosos de nuestras raíces y nuestros humildes comienzos. Nosotros somos resistentes, soportando y creciendo durante tiempos de disturbios, amenazas y desafío, y tenemos una capacidad extraordinaria de renovación, reinventándonos a nosotros mismos y aprovechando las fuerzas del huracán para volver a darle forma a nuestro panorama, literal y figurativamente. He aprendido que estamos impulsados por un profundo compromiso para llegar a nuevas alturas. En 10 años, nuestra universidad va a celebrar su centenario. ¿Hacia dónde podemos poner nuestros ojos para el próximo década? ¿Qué debemos hacer para poder satisfacer nuestro potencial en el nuevo siglo? Hoy voy a compartir lo que he llegado a ver con nuestras más grandes aspiraciones. Cuatro visiones que definen nuestro futuro. Aspiramos a ser la universidad hemisférica,
la universidad excelente, la universidad pertinente y la universidad ejemplar. La primera de estas aspiraciones se dirige a nuestro dote geográfico tan distinto, nuestra capacidad única de crear puentes que conecten a las Américas. Muchas universidades procuran tener una participación global, pero la Universidad de Miami tiene una posición única para ser la universidad hemisférica. Esta idea se remonta a sus propios comienzos, cuando nuestros fundadores hablaron del espíritu Panamérica que debía encarnar la nueva universidad. Hoy esa primera aspiración sigue desarrollándose. Según esos puentes que abarcan culturas y continentes, siguen creciendo en número y fortalece. Yo, que he viajado por todo el mundo, me he convencido que la América Latina y el Caribe deben surgir como las voces prominentes en nuestras conversaciones globales. Miami ha sido por mucho tiempo el puente entre la América del Sur y del Norte, pero podemos aprovechar aún más nuestra ubicación estratégica. Nuestros puentes deben extenderse del viejo mundo y encarnados con el nuevo mundo y más allá. Debemos desarrollar una estrategia hemisférica bien pensada, y la materia prima para estos puentes viene de varias formas: la colaboración de investigación, los nuevos enfoques para compartir el conocimiento y los programas de intercambio de estudiantes. A menudo decimos que estos programas se llaman estudio en el extranjero, pero debemos quizás llamarlo mejor estudiar dentro, la oportunidad de vivir dentro de otra cultura de una manera que nos enriquezca y transforma. Aprovechando la visión presciente de nuestros fundadores, estamos en camino a convertirnos en una fuerza para la integración en todas las Américas y, en última instancia, pues, en todo el mundo. Y como vuestro rector, estoy comprometido a que esto tenga lugar. Y lo próximo, la universidad excelente. Para mí, una de las principales atracciones de esta universidad ha sido su deseo palpable para avanzar al próximo nivel. Ese impulso a favor de la excelencia permea todos los dominios de nuestro trabajo, desde las investigaciones al servicio público, desde la enseñanza hasta lo atlético, desde la salud hasta las artes. Sin embargo, esa persecución de la excelencia sigue siendo desafiada por la presión para demostrar el valor a corto plazo. Más y más, los que fundan las investigaciones piden pruebas del impacto inmediato, sin preguntarse por qué o qué sí. De manera semejante, las artes y las humanidades a menudo se les deja a un lado, basado en que por así decir, carecen de valor práctico, a pesar del papel crucial en seguirle dando contexto a nuestras selecciones y sentido a nuestras vidas. Otra amenaza a la excelencia es la fragmentación en silos individuales que dividen a las personas, ideas y disciplinas. El resultado es que el todo puede convertirse en algo menos que el suma de las partes. Debemos combatir esta tendencia en el mundo académico, esforzándonos por crear puentes, no imperios. Gran parte del potencial de la universidad surge del hecho que nuestra enorme diversidad y fortaleza de nuestras 11 facultades y escuelas, y es que nosotros lo queremos a usted, de una sola universidad. Con este espíritu queremos fomentar conexiones a lo largo de disciplinas que abarquen desde moléculas hasta el sentido mismo. Para mejorar nuestro impulso por la excelencia, vamos a montar un esfuerzo importante para traer lo que llamamos 100 nuevos talentos para los próximos 100 años. En este centenario, estoy comprometido a movilizar los recursos para dar fondos a 100 nuevas cátedras de profesores, con una mezcla de profesores profesores titulares y adjuntos. La infusión de estos nuevos
reclutas para nuestro sobresaliente profesorado va a crear una masa crítica de talento en Miami. Y este esfuerzo va a abarcar los diferentes campos de investigación, academia, creación artística e educación que una universidad abarcadora cultiva. En una época en que los avances científicos y tecnológicos están cambiando a la sociedad de una velocidad de relámpago, toda universidad que se esfuerce por la excelencia debe tener profundidad en la ciencia y en la ingeniería, aprovechando nuestras fortalezas actuales. Estoy encantado de anunciar una nueva iniciativa para apoyar las ciencias aplicadas y básicas e ingeniería gracias a una donación extraordinaria de $100 millones que han dado Phil y Patricia Frost. Ya oirán hablar mucho más acerca de esta donación transformadora en las semanas por venir. Por el momento, déjenme decir esto. Phil y Pat, gracias. Vuestra generosidad nos va a hacer avanzar más y más rápido en nuestra búsqueda de excelencia y es un poderoso ejemplo del duradero compromiso de nuestros benefactores. Miramos hacia el futuro de trabajar con nuestro profesorado para darle forma a esta nueva iniciativa para que tenga un impacto máximo. La innovación educacional representa otra frontera emocionante para las universidades. Nosotros debemos a los estudiantes la persecución implacable de excelencia pedagógica. Nosotros, por lo tanto, vamos a desarrollar una plataforma universitaria para aprovechar totalmente la revolución actual en la enseñanza y el aprendizaje. La excelencia, sin embargo, algo puede ser afectada por el impulso de medir el valor de la educación a través de un lente que se llama la gratificación instantánea después de la graduación. Al mismo tiempo, no debemos ignorar preocupaciones legítimas y crecientes sobre la deuda estudiantil que hace que muchos se pregunten si una licencia vale su costo. Si la educación va a cumplir con su función crucial de expandir las oportunidades, debemos construir un puente entre la excelencia y el acceso. Excelencia sin acceso lleva a la frustración y profundiza inigualdades sociales. Acceso sin excelencia lleva al desecho y puede reforzar la inequidad al segmentar las oportunidades según la riqueza. Mientras que nosotros tenemos que tratar de cumplir y llenar todas las necesidades de los estudiantes en un 100%. Y yo, como su rector, estoy comprometido a ello. Junto con la excelencia, debemos comprometernos a la relevancia, nuestra tercera aspiración. Esto no es una proposición de I.O. En mi propia carrera, yo he ido para adelante y para atrás entre la investigación y tratando de traducir la política en práctica. Y
he visto repetidas veces que ambos se refuerzan mutuamente. El conocimiento es un producto permanente de las universidades y es crucial para entender el mundo y una manera significativa para llegar a la transformación social. Desde sus orígenes, esta universidad ha estado comprometida doblemente entre la excelencia y la relevancia, persiguiendo los patrones académicos más elevados, mientras que al mismo tiempo tratando de servirle a las comunidades globales a las cuales pertenece. Nosotros, por ejemplo, el nivel del mar aumenta es una amenaza importante para Miami, al igual que para el resto del mundo, y esto se ha discutido repetidamente durante las reuniones que yo he tenido. El cambio climático también es una arena donde virtualmente cada disciplina académica puede contribuir a algo, y donde nuestra institución ya está mostrando una manera, una vía hacia adelante. En los próximos meses, nosotros vamos a anunciar un nuevo esfuerzo que abarca toda la universidad para expandir nuestra, para contribuir con nuestro considerable conocimiento y experiencia y manejar el nivel del mar en aumento. Nosotros estamos totalmente orgullosos de nuestro sistema universitario de salud. Un sistema sanitario que navega un territorio desconocido con éxito puede tener éxito en el futuro también. Nosotros vamos a dirigir el camino para tener un cuidado de salud integrado. La innovación tecnológica ofrece otra oportunidad para tener un gran impacto. La Universidad de Miami está en una posición única para impulsar el desarrollo de un nuevo centro de innovación con un alcance hemisférico. Uno que aproveche las fortalezas de nuestras ciencias biológicas, la nanotecnología, ciencias computacionales, entre otros campos. Estamos hablando con aliados potenciales para que vean este centro como algo, el meollo del trabajo que tendrán en el futuro. Nuestros fundadores concibieron la Universidad de Miami como un catalizador para el progreso. Y yo, como su rector, estoy comprometido a un compromiso total para el bien de nuestra comunidad y del mundo. Finalmente, aspiramos a transformarnos en un ejemplo para la sociedad, una universidad ejemplar. En un tiempo en que muchas voces cuestionan el valor que puedan tener las universidades, quiero decir que nuestro valor es indivisible de nuestros valores: la integridad, el respeto, la diversidad, la tolerancia, la resistencia. Esas cualidades están en el centro, en el corazón de lo que somos y de lo que queremos ser. Tomemos, por ejemplo, los programas de atletismo, que ha traído millones a de ojos hacia nuestra universidad y nos ha dado la oportunidad de transformarnos en un modelo importante de una competencia justa y respetuosa. A través de estos programas, nosotros también hemos mandado un mensaje al mundo académico y atlético de que los éxitos atléticos pueden ir de la mano. Además, yo vi aquí un orgullo de equipo que permea toda la vida del día a día, refuerza una sensación de carácter y nos ayuda a establecer una sensación de conexión que nos fortalece a todos. Es una de las maneras más importantes de ser ejemplares es la de abrazar la diversidad, cualquiera que sea la forma que adopte. Como ya les dije en un reciente mensaje a la comunidad universitaria, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de enfrentar la injusticia y la discriminación. En ese espíritu, nosotros hemos adoptado las recomendaciones de la fuerza tarea de los que tiene que ver con las preocupaciones de los estudiantes negros en la universidad para poder
para abrir más los ojos a los problemas de identidad de género y de color. Yo quiero recalcar que la diversidad por números no es lo suficiente. Mi querida colega Drew Faust habló de la noción de la pertenencia, un sentido de sentirse en casa, una sensación de que cada uno de nosotros es importante. Al crear un ambiente así, el crear un ambiente así no es una menuda tarea. Parece, en cierta forma, irónico que en este mundo tan interconectado hay tanta gente que se sienten alienados. Solamente debemos establecer no solo la conectividad virtual, sino la conectividad real. Y para ello vamos a desarrollar políticas y prácticas que promocionen interacciones respetuosas y seguras entre todos nuestros escuelas y facultades. La diversidad solo puede medrar en un ambiente de tolerancia, un valor que nuevamente está amenazado. En nuestros tiempos turbulentos, las universidades deben dirigir y liderar el camino para cultivar de manera intencional la libre expresión de las diferentes perspectivas. El gran filósofo británico, el Sir Isaac Berlin, ha propuesto un estudio comparativo de otras culturas como antídoto a la delusión peligrosa que pueden sentir los individuos, los estados, los partidos políticos, las ideologías o las religiones. El objetivo es la de promover la empatía para que podamos darle valor tanto a las diferencias como a lo que tenemos de común. Para mí, esto es algo personal. Mi padre y su familia fueron forzados a salir de Alemania en los 1930. Yo no estaría aquí si ellos no hubieran encontrado un refugio de bienvenida en México, un país que era pobre económicamente, pero rico en las maneras en que más importaba, en la tolerancia, la amabilidad hacia los extranjeros, solidaridad con aquellos que sufrían persecución. Todos esos valores son importantes hoy, al igual que cuando mi familia recibió esta oportunidad de empezar una nueva vida. Yo sé que muchos de ustedes tienen historias parecidas que puedan compartir. Yo me siento orgulloso de ser el primer rector hispano de esta universidad. Me siento orgulloso de ser el primer rector hispano de esta universidad. Al mismo tiempo, estoy completamente consciente de que cada uno de nosotros tiene diversas identidades. Y la resolución de enfrentar fuerzas externas de discriminación e intolerancia solo puede fortalecerse si nosotros asumimos nuestra diversidad interna. De esa manera podemos contrarrestar la definición exclusiva de otros. Cada uno de nosotros y todos nosotros, la política nacional y la diplomacia internacional sería mucho más efectiva si se dirigiera y se guiara por esta convicción. Universidades ejemplares deben demostrar al mundo allá afuera que esta vía ilustrada ciertamente es posible. Yo me comprometo a servir a esta universidad como el rector de todos, de cada uno. Desde que llegué aquí a este recinto universitario, pensé con frecuencia en cuán adecuado es que la fuerza que una vez amenazaba nuestra existencia se ha transformado en el símbolo de nuestra fuerza. Ahora, nosotros somos huracanes, ahora y siempre. Ese espíritu invencible también se refleja en el símbolo del ibis,
que ha sido parte de nuestra identidad desde nuestros días más tempranos. El folclore nos dice que el ibis es la única vida salvaje que se refugia antes de que llegue un huracán. Y es el primero en aparecer después de que pasa la tormenta. Es un símbolo de la resistencia y la renovación que nos define a nosotros como universidad. La resistencia es la capacidad no solo de superar la adversidad, sino de verse fortalecido por ella, de salir más inteligente por ella. Desde nuestras finanzas hasta nuestros programas de fútbol, eso es quien nosotros somos. La renovación no es solo un acto de reconstrucción, es el proceso de reimaginar, de reinventar y de reinterpretar, desde la música hasta la medicina. Eso es quienes somos. Si usted piensa sobre ello, el ibis es más que simplemente una mascota, es más que un símbolo, es nuestra identidad. Es nuestro imperativo. No tengo duda alguna de que ese mismo espíritu impulsará y energizará nuestro mundo mientras estamos diseñando el trayecto para el nuevo siglo. Si todos nosotros trabajamos conjuntamente, los estudiantes, el profesorado, el personal, los administradores, los exalumnos, los benefactores, construiremos puentes necesarios y nuevos puentes para transformarnos en una universidad verdaderamente hemisférica, excelente, importante y ejemplar. La Universidad de Miami puede ser un faro de resistencia, demostrando que el conocimiento es el mejor instrumento para enfrentar la adversidad y que la universidad, el espíritu universitario es una forma de fortaleza. La Universidad de Miami puede ser un modelo de renovación, redefiniendo la agenda global y liderando el camino en este nuevo hemisferio, en el laboratorio, en las aulas, en los campos deportivos, en el servicio a la sociedad. Con resistencia y renovación, nosotros podemos superar los vientos de cambio, creando una nueva educación en un mundo en general para emergir más inteligentes, más fuertes, con mayor resistencia y renovación. La Universidad de Miami puede, como el ibis, emprender vuelo y surgir. Gracias, señor rector. Por favor, levantémonos de nuevo para la bendición que va a dar el monseñor Michael Carruthers de la Iglesia de San Agustín, del Centro de Estudios Católicos de la Universidad El Imam, Dr. Trecheve, y el capellán judío Robin Fisher, UM Hiller. Y por favor, permanezcamos de pie después de la bendición para cantar el himno de nuestra alma mater. Recemos. Amoroso Dios, en este día nos elevamos a ti, la comunidad de la Universidad de Miami, y especialmente el rector Julio Frenk y su familia y amigos, al comenzar él su servicio como rector nuestro. Y al igual que comenzamos juntos, el compartiendo nuestro travesía común, que sigamos siendo personas que nos preocupamos por los demás y que enriquecemos el mundo. Que la paz esté con todos ustedes. La persecución del conocimiento es una acción muy noble. De hecho, la primera palabra del Corán es lean, lean en nombre del Señor.
Y a lo largo del Corán, la palabra de leer y todas sus derivaciones se mencionan más de 770 veces. Señor Rector Frenk, yo le pido a Dios que Dios lo bendiga, que Dios le enseñe el camino correcto para llevarla a la Universidad de Miami para seguir siendo un faro luminoso de conocimiento y una institución modelo de coexistencia y respeto para la humanidad. Señor Rector Frenk, al sentar a usted el rumbo de la universidad en este nuevo siglo, yo le pido a Dios que Dios lo guíe para navegar sin correr peligro el navío de la Universidad de Miami a nuevas costas y que la paz sea con ustedes. Shalom. Cuando Dios se dirigió a Moisés en el arbusto que se quemaba, Moisés respondió en palabras, Jimeini, con que esta palabra en hebreo quiere decir estoy aquí. Sus implicaciones son mucho más profundas. Significa servir con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu mente. Significa estar presente en ese momento y significa estar consciente en todo momento de la misión que tienes por delante de ti. Señor Rector Frenk, pedimos a Dios que usted siga adelante con la misma intención y valentía que Moisés y que usted haga posible a su administración, sus profesores y especialmente a sus estudiantes el dar respuesta a esa misma vocación. Que todos nosotros estamos bendecidos y empoderados para seguir en nuestra excelencia y bondad en nuestra universidad a los cuatro rincones de este mundo. Como todos digamos, Jimeini, M aquí. Amén. Antes de clausurar esta celebración, pido a nuestro invitado que asistan aquí en el patio exterior después de la ceremonia. Ese lugar y la información de los ómnibus está en la parte del programa. El canto del himno de la universidad va a ser con la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Está en la parte de atrás del folleto y se van a ver en todas las pantallas. Todas las palabras del himno de la universidad. Salir para
para verlo. A mí me gusta ver eso. Listo, ¿no?